La infancia es uno de los grupos de interés más relevantes para el sector empresarial. Impacta en áreas como la educación, la salud, la nutrición, la acción climática o las cadenas de suministro. Es por eso que es muy relevante que el sector empresarial analice cuáles son sus impactos positivos y negativos, igual que implementen los derechos del niño y principios empresariales, que es un marco de referencia creado para este fin. Para ello, además, pueden desarrollar diferentes programas y planes y deben hacerlo para proteger los derechos de la infancia, de los niños y de las niñas. Se trata de ese trabajo infantil que aún hay y que hace falta abordar y que ha estado creciendo en estos últimos años, pero también son esos retos que están en la seguridad que los diferentes productos tienen, en la protección, en las redes sociales, en el acceso a esas redes, en cómo abordar esos desafíos de su salud mental, en el empleo que tienen sus padres, madres para conciliar. Todo esto son campos en los que la empresa tiene una responsabilidad absolutamente clara, que tiene impactos potencialmente negativos, que debe reparar y que debe mitigar, pero que tiene también un rol absolutamente positivo en el que puede contribuir junto con las organizaciones como es UNICEF.